0 a 99 es un campamento de verano intergeneracional que celebra su segunda edición este año, esta vez en tiempos de coronavirus. Vamos a hacerlo bajo el lema con distancia, pero no distantes. Y no vas a tener que estar todo el rato a la pantalla, pero tampoco vas a estar 4 horas todos los días con otra gente en un espacio de campamento. Vamos a movernos entre tus paseos diarios, tu salón y algunos encuentros que sí que celebraremos en algún otro parque. Bueno, pues somos el proyecto Ecosistemas. El objetivo de este proyecto, la idea de este proyecto, era cambiar nuestra forma de mirar la ciudad y cambiar nuestra forma de mirar el mundo natural que nos rodea. Entonces, juntar todo eso, ¿no? El cuaderno de campo, la observación, mirar de otra manera. Cambiar la mirada y de repente descubrir que entre baldosín y baldosín debajo de tu casa hay 40 especies en pocos metros. Hemos hecho registros, hemos participado también en un proyecto más amplio de ciencia ciudadana que es Natusfera, donde vamos volcando también todas las observaciones que estamos realizando. Lo interesante es eso, ¿no? El poder estar en un grupo reducido y el poner en valor un poco la observación dentro de la propia ciudad, ¿no? Esta poción es de fuerzas. Y esta poción es de rapidez. La de fuerzas hace que... ¿Cómo los adolescentes están imaginando el futuro y se están moviendo por él? ¿O cómo una niña o un niño vive el presente y juega? Pues nos puede dar muchas pistas sobre cómo tendríamos que llevar los proyectos de investigación y cómo tendría que desarrollarse el aprendizaje. ¿Dibujaba mucho? ¿Dibujaba mucho? No, dibujo mal, pero... Yo creo que no hay una forma correcta de hacer las cosas, sino que hay una forma personal y es lo que nos hace a cada uno distinto. Claro. Bienvenidas, bienvenidos al año 2035. El título del taller, por decirlo así, es Futuros deseables por venir. Entonces, lo que hemos tratado es de pensar entre todos cómo podría, cómo sería el futuro, de hecho, cómo es, porque nosotros venimos del 2035, cómo es ese futuro con, digamos, pensando a partir del 2020 cuáles son, pues, nuestros intereses, nuestras inquietudes, nuestros deseos y articularlo a partir de ahí. En este 2035 la gente se presenta con otros mediante plantas. Tener una planta o tener un ser vivo a su cargo es una responsabilidad y lo tenemos súper claro. Por ejemplo, yo tengo una albahaca y voy a entrar a Grindr, que es la aplicación en donde puedo conocer más gente que tenga plantas. Admiramos mucho en 2035 la labor arquitectónica de las hormigas. Nosotros las respetamos y les dejamos trabajar y de hecho señalizamos sus zonas de trabajo, pues, para que puedan estar más tranquilas. Presento la fanfara Diapasón, que este laboratorio se ha centrado, diría, como tres principios. Uno era perderle miedo a hacer música. Segundo principio era redescubrir el potencial musical de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y el tercero, no sé, o sea, la creación instantánea, digamos. Bienvenidos a la muestra de Chat Vivo, que es un chat de teatro documental que por una parte es el chat que se ha ido generando en un grupo de WhatsApp toda una serie de materiales documentales sobre las vidas y los barrios de los participantes, y por otra parte esta pieza que es resultado de lo que había en ese grupo de WhatsApp. Yo voy a abrir el paraguas, eso quiere decir que vamos a empezar a andar. Nos sincronizaremos para escuchar el primer audio. Escuchamos el audio mientras vamos paseando a la siguiente parada. Cuando lleguemos a la siguiente parada, al cerrar el paraguas, hay que quitarse los auriculares. Cuando llegábamos al parque, ¡qué gloria, madre! ¡Qué gloria, Dios mío! ¡Qué día! Era maravilloso.
Uy, igual me lo están haciendo ahora mismo a mí, ¿escuchan? Una cosa que nos parecía muy divertida era timbrar en las casas y no contestar y salir corriendo. Hola. Os cuento que, bueno, me hubiera gustado poder quedar con vosotros hoy, pero es que nuestros gatos nos han dicho que nos salgamos de casa.